Hola chicos, ¿cómo están? En este video voy a hablar de Obi-Wan episodio 4. Y empezaré con mis ideas generales del capítulo. La verdad es que este capítulo cambia un poco el tono monótono que estaba sintiendo en los primeros 3 episodios y empieza ya a arrancar una serie de acciones y consecuencias de los sucesos que van siendo presentados en este episodio. Vemos las marcadas personalidades de Obi-Wan, de la tercera hermana de Leia y de la capitana que está ayudando a Obi-Wan, cuyo nombre Sasha, si no me equivoco es Sasha, espero que sea Sasha, y cómo estas 4 personas son las que juegan un papel importante en este episodio, moviendo los diferentes hilos. Me gustan las diferentes escenas donde interactúan, en un cruce entre estos personajes. Me parece una dinámica muy interesante y muy llamativa en el show. Me encantó la parte entre la tercera hermana y Leia. Me parece que esta pequeña actriz está haciendo un trabajo increíble en darle vida a uno de los personajes más queridos de Star Wars, que ha sido interpretado legendariamente por Carrie Fisher, y que en verdad esta joven actriz le está dando un enfoque muy ideal al personaje de Leia que conocemos de la saga y que la verdad se conoce fuera de la saga también, especialmente por los libros. Y también este episodio arranca un poco más los motores mostrándote una escena de acción muy bien construida, que es casi el tercer acto de este episodio, donde tanto la narrativa de la historia como las escenas en sí, el CGI y la acción, funciona muy bien y crean los momentos de tensión adecuados para que el espectador, en este caso yo, sienta una conexión o una reacción muy fuerte que no había experimentado en los episodios anteriores. Me gustó cómo dejaron la conclusión de este episodio y me gustó los pequeños detalles que han ingresado a este punto, que me hablan de que los siguientes capítulos van a estar más llenos de acción, persecución, consecuencias y choque de fuerzas, o de alguna forma justificado la lentitud que había sentido en los primeros 3 episodios. Así que completamente recomendado este capítulo. Me encantó el ritmo, me encantó los diálogos, me encantaron las escenas. 10 de 10 este capítulo, de lo que voy viendo de Obi-Wan, obviamente del show. Y ahora sí, hablando un poco más de los detalles de la historia, empezaré diciendo que me gustó mucho que el episodio abriera con esta escena de Obi-Wan en este tanque Bacta, si no me equivoco ese es el nombre del tanque, para recuperar sus heridas de las quemaduras que ha sufrido, y hacen un paralelo muy interesante con Anakin. Se muestra un tipo de conexión muy especial que tienen ellos dos, que tiene más conexión con lo que las precuelas nos presentaban, esta relación de padre e hijo tan poderosa, que me parece interesante explorar, especialmente en esta conexión mental. Pasamos a eso, vemos que logran convencer a un grupo de voy a llamarlos rebeldes, creo que no son rebeldes, pero es el inicio de la rebelión de alguna forma. La rebelión tuvo miles de inicios y este es uno de ellos. Obi-Wan logra convencerlos para que ayuden a rescatar a Leia, siendo Sasha su principal ayuda para meterse a este tipo de fortaleza que tienen los inquisidores. Y en esta incursión es donde la acción se mueve un poco más constante, con Obi-Wan y Sasha coordinando esfuerzos para evadir ser atrapados. Muchos de ellos son las típicas técnicas que han utilizado los Jedi y los rebeldes para ingresar a una base del imperio, y siempre funciona. Y a pesar de que ya sé lo que va a pasar, me parece muy ingenioso cómo lo siguen usando, cómo sigue funcionando para generar la tensión y el ánimo que necesitas en tus espectadores. Y mientras que eso está pasando por una línea, por la otra vemos a Leia interactuar con la tercera hermana. Sus diálogos, la verdad, son mis favoritos del episodio y mis favoritos hasta este punto de la serie. Me parece muy bien trabajado la dinámica entre estos dos personajes. Leia no dejándose romper, sé que son comportamientos que no necesariamente una niña de 10 años tenga, pero me gusta que ya empiecen a jugar con estos detalles, esta inteligencia natural que tiene Leia, esta vivacidad, que de alguna forma es ecos de lo que ya he visto del personaje en la pantalla grande y en el libro. Siempre voy a referirme al libro cuando se trate de Leia, porque me encantó ese libro y porque Leia es uno de mis personajes favoritos. Y creo que esta joven actriz hace muy buen trabajo en darle vida al personaje de Leia, su astucia, su inteligencia, y a la vez demostrar el grado de miedo que tiene que tener cuando está a punto de ser torturada. Me gusta ese juego tan constante en sus facciones, de miedo, preocupación, engaño, terror, esperanza, que se va mostrando a lo largo del episodio, que de alguna forma le ha dado
más vida al show de lo que esperaba. Este es el personaje que creo que ha ingresado el suficiente dinamismo para que este show funcione, para mí al menos. Por otro lado, me gusta la crudeza de la tercera hermana, estos intentos diversos de manipulación hacia Leia y cómo va fallando una y otra vez, pero aún así va acabando una y otra vez en las defensas de Leia. Es una dinámica muy interesante y al ser este personaje el antagonista principal del show, a mi parecer, que lo pongan contra uno de los personajes más queridos del fandom, genera una reacción muy visceral en mí, al menos, y es que mi odio por el personaje va creciendo. Y quiero ver si esto concluye con una maldad mucho mayor generada por la tercera hermana, o si no va a pasar de esto y van a dejar que el personaje se diluya o acabe para darle más protagonismo a Vader. Espero que pase la primera opción, espero que se trabaje más este personaje. Me parece muy interesante ingresar más en la mente de los Inquisidores, a pesar que al inicio no me convenció mucho. Estoy permitiendo que la historia fluya y las actuaciones fluyan para ver hasta dónde nos lleva este punto. Y claro, después al final del episodio viene la escena de acción cuando Obi logra rescatar a Leia y juntos intentan huir. Con la ayuda de Sasha, esa escena está muy bien trabajada, la tensión del momento de lograrán o no huir está muy bien hecha, especialmente cuando el episodio anterior vimos a Leia caer manos del Imperio, quizás hubieran hecho algo así parecido, aunque durara poco, hubiera sido un buen factor de impacto, pero no logran huir y vemos que la tercera hermana ha puesto un tracker o al menos o quizás ha manipulado a Lola, el fiel android de Leia que nunca la va a dejar obviamente, y es muy interesante que dentro de todas las manipulaciones que intenta la tercera hermana que se haya dado cuenta de la reacción rápida de Leia al proteger a este pequeño animalito y ser ese el punto para lograr rastrear a Leia y Obi-Wan. Y aún tengo algunas ideas, preguntas, confusiones sobre cómo esto va a unirse el canon en sí, cómo Leia va a salir de esta y Bail Organa no ser considerado un traidor. Aún hay posibilidades de que eso pueda pasar, que tanto se pueda manejar va a ser un poco complicado, pero ya veremos lo que pasa. Este es el primer episodio que me ha dejado emocionada de ver lo que sigue. Y nada más, si han visto el episodio, me dejan en sus comentarios qué les pareció, si también les gustó o no el episodio, si el cambio de ritmo fue notorio para ustedes y si les gustó también. Si les gustó el video, denle un like, se suscriben al canal, subido todas las semanas. Cuídense, chao.